¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ya lunes 4 de octubre del 2021. Pues con la novedad de que estoy aquí en la lateral de la pista México-Puebla, de Chalco hacia lo que es la avenida Zaragoza, la Concordia. Casi llegando a la Concordia, exactamente donde cruza el cablebús. Pues no sé qué carajo pasó, pero está varado desde más o menos el eje 10 hasta el eje 10, es ahí por Santa Catarina, por el psiquiátrico, por Tláhuac. Pues vean la gente caminando aquí en la lateral de la pista porque estaba varado el transporte, no podíamos circular. Y pues ya la gente se desesperó y optó por mejor bajar y caminar. Vean, ahí van toda la gente caminando en el acotamiento muy pequeño, estrecho de aproximadamente 30, 40 centímetros. Ahorita si empieza o reanuda la circulación, que ya se está reanudando, porque ya avancé aproximadamente 500 metros, pues es peligroso para el peatón, porque pues es una lateral de dos carriles diseñada para puro auto. Entonces, si la gente anda caminando a través de este acotamiento, pues es peligroso, porque ahorita van a empezar a circular los autos nuevamente a su velocidad ordinaria de hasta 100 kilómetros por hora. Entonces, imagínate. Yo te pido de favor que si eres usuario de transporte público y te suceden estas cosas, pues ten un poco de paciencia. La verdad es que sí te entiendo, porque son horarios de trabajo y luego pues no sabemos qué pasó adelante, ¿no? Si fue un accidente, si es una manifestación, si están arreglando alguna situación de la vialidad. Entonces puede ser que a lo mejor nos tomen 10, 20 minutos máximo, como lo que nos tardó ahorita, y pues reanude su circulación los automotores, y así no te arriesgas, porque pues sí está bien, ¿no?, que camines, porque más o menos de donde se empezó a bajar la gente hacia donde van todos, porque esa fuerza que van todos ahí hacia el metro Santa Marta es aproximadamente 3 kilómetros y es de bajada. Y les reitero, no hay forma de evadirlo, porque a fuerzas tienes que caminar por el acotamiento de aquí, como lo ven ahí. Entonces ten mucha precaución y paciencia. Ya si de plano vemos que pasó media hora, una hora, pues tomamos esas medidas. Pero pues fue poquito el tiempo, digo poquito el tiempo, 20 minutos, pero para los que estamos trabajando bajo un horario, pues sí, la verdad es que sí es estresante y desesperante, ¿no? Yo como usuario y conductor de auto, pues sí, también me desespero y me dan ganas de hacer lo mismo, ¿no? Bajarme y irme caminando, dejar el pinche carro ahí. Pero pues no puedo hacer eso, es inevitable. Entonces, o si lo hacen, por favor, tomen sus medidas precautorias con mucho cuidado, de favor, porque vean, ahorita ya estamos circulando, que aunque esa vuelta de rueda, pero me pasó ya una vez exactamente también en esta misma vialidad, en donde se quedó varado como 15 minutos y después reanudó su circulación. Y ya pinches carros iban hasta lo normal, ¿no? 80, 100 kilómetros por hora. Y los que se habían bajado del transporte del colectivo, pues iban caminando ahí la pobre gente, porque pues ya no podía subirse a su colectivo, porque el colectivo ya se había ido. Y pues no fue responsabilidad del transporte colectivo al que se hayan bajado. Entonces, aguas ahí, amigos usuarios del transporte público. Y pues no sé qué haya pasado, pero ahorita vamos a averiguar. Continúa viendo el video. Continúa aquí sobre esta vialidad. Lateral de la México-Puebla, viniendo de Caseta Chalco hacia lo que es la Concordia, casi llegando a lo que es el cruce del cablebús de la CDMX Metro Santa Marta. Ya reinició su circulación esta vialidad. Les comentaba de los peatones que pues era peligroso el descenso de ellos en esta vialidad, en estas circunstancias. Y ahí vemos continúa la gente caminando, puesto que ya no fue posible abordar nuevamente su transporte. Ahorita vamos a ver qué sucedió. Vemos los señalamientos ahí, paso telesférico 200 metros. Vean. Ahí dice paso telesférico a 200 metros. Carajo. Ya desde que está estrenando el telesférico la CDMX, pues sus nuevos señalamientos, ¿verdad? Eso es bueno. Y avanzando la CDMX en su progreso en la zona oriente, la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa y otras alcaldías afines. Pues ahora sí les tocó hacer pierna, porque pues se van a aventar caminando aproximadamente
O sea, andaban caminando ya 5 kilómetros la gente. Pues, ¿qué le hacemos, verdad? Circunstancias ajenas a uno. Ahí vemos a la gente caminando sobre el acotamiento muy pequeño y estrecho de esta vialidad. Y si se dan cuenta, ya empiezan a circular los carros rápidos, lo que les decía hace un rato. Entonces, pues ojalá ahí tengan precaución. Vean este güey como avienta el carro así de madrazo. Y es que está bien chiquito el acotamiento, está peligroso. Aquí desde otra panorámica de esta cámara, pues todavía continúo aquí parado. Vemos a la gente continuando caminando, pero ya la circulación de los autos es más rápida. Hoy es lunes 4 de octubre del 2021, día de San Francisco. Van a haber muchas fiestas patronales. Te recuerdo que todavía estamos en pandemia, así que no te confíes, cuídateme. Aquí es el desmadre, vamos a ver cuál es la situación, el porqué del tráfico. Ahorita vemos. Seguramente vaya a ser lo de los operativos clandestinos que hacen las autoridades, porque también esos operativos entorpecen mucho a la vialidad. Pero a lo cabrón, ¿eh? Y luego se les ocurre hacerlos ahí y son operativos clandestinos porque no están permitidos ni autorizados por ninguna autoridad. Nada más se dedican a estafar al conductor por cualquier circunstancia. Obviamente yo en lo personal traigo mis documentos 100% al día y en orden. Pero también hay quienes, la neta, sí se pasan y traen un desmadre. Ya vemos aquí la situación. Fue un accidente. Ahí vemos. Señalización, la ambulancia, ha de haber habido un accidente, ahí vemos, sí, miren, hubo un accidente, exactamente donde está la Aurrera, aquí en Santa Marta, sobre la lateral México-Puebla. No veo los autos siniestrados. Bueno, ya pasó el desmadre y pues la gente que se bajó, pues pobre, ¿no? Porque se puso a caminar. Continúa sobre esta avenida hacia la Zaragoza. Dale like, comparte y suscríbete. Hasta la próxima. Tu amigo Divino, te prendes el sangre y suicida. Un poquito de música te dejo. Chisbadotes con sacotas aquí. Dale like, comparte y suscríbete.